una de las últimas clases universitarias que recuerdo aquí con muchísimo cariño fue la clase del pastor Jorge Zul, a quien sí está aquí esta mañana. Qué alegría verlo, pastor. Fue de las últimas clases. De hecho, yo creo que él siempre puso mucha pasión en sus clases. Pero recuerdo que en esos años estaba por jubilarse. Y yo me imagino que había una pasión especial en ellas porque realmente llegaban al corazón. En esa última clase que él nos dio, yo recuerdo que nos llevó unas copias del Espíritu de Profecía, escritos inspirados acerca de lo que representaba el servicio en el ministerio. Y eran citas impactantes. Y él empezó a inspirarse y a hablar de su propia experiencia de una manera muy impactante. Y de las cosas que más recuerdo es que él dijo, en esta vida y en el servicio a Dios habrá momentos dulces y amargos. Pero escuchen bien, habrá a veces momentos más amargos que dulces. Sí, sí. Y yo no sé cómo vería mi cara porque realmente lo que él dijo me impactó. Y entonces dijo, yo no sé si él recuerde, dijo, sí, Luisito, antes de que ustedes oficien su primera boda, habrán oficiado muchos funerales. ¡Ay, eso me impactó! A partir de ahí comencé a contar los funerales. Y el pastor Jorge Zul tenía razón. Antes de oficiar mi primera boda, por supuesto, esperar el tiempo de ser un ministro ordenado, yo había oficiado 198 funerales. Por supuesto, no todos miembros de iglesia, si no me hubieran corrido pronto, pastor, ya váyase. Eran amigos de amigos, miembros de iglesia, papás, simpatizantes, niños, adultos, suicidios, muertes naturales, de todo. Al principio debo reconocer que no me gustaban, pero después fui tomándoles cierto gusto y entendí que de las ceremonias que en la iglesia pudiéramos tener, como las bodas, las presentaciones de bebés, incluso el bautismo, una de las más importantes eran los funerales. Incluso eran más efectivos para la misión que las mismas bodas. Porque en las bodas, a pesar de que hay comida gratis y todo eso y se pone muy bien, la gente no te escucha. Es más, los novios nomás están pensando que si las velas, que si todo va a salir bien, y están muy nerviosos y nomás se ven y se derriten. Nadie le hace caso al predicador, pero en los funerales todos están tan atentos, tan abiertos, hasta las personas más duras están sensibles. También entendí dentro del contexto de los funerales que me permitían aprender muchas cosas de las personas después de ese momento de pérdida. Ver cómo las personas tomaban diferentes caminos o diferentes formas de enfrentar la pérdida, eso también ha sido muy aleccionador para mí. Y aunque no me gusta ser chismoso, sí me gusta ser inquieto y bien informado. Y a veces hago preguntas a las personas que impactan mi vida, que después de pasar momentos tan tormentosos, parece que no pasa nada y que no tienen problemas. ¿Usted conoce gente así? ¿Conoce gente que parece que no tienen problemas? Es más, usted sabe que sí los tienen, pero eso es más impresionante porque se ven tan felices. Y uno llega a pensar, ¿cómo le hace para parecer tan feliz? ¿Será que finge muy bien o de veras lo es? También se conocen personas que son tan amargas y tristes. Siempre están tristes, siempre les pasa algo, siempre tienen un testimonio de miércoles oscuro y gris, siempre están llorando por algo, todo está... ¿Usted conoce a alguien así? No me conteste, tampoco lo señale. Pero eso es interesante. ¿Usted se ha preguntado alguna vez por qué dentro del contexto de la familia cristiana hay personas y cristianos que parecen tan felices y otros tan deprimidos? Yo me lo he preguntado varias veces y he hecho encuestas. No están avaladas ni nada de esas cosas, pero han sido efectivas para mí. Hoy quiero compartirles una de esas respuestas que me ha marcado. No voy a decir el nombre porque no le pedí permiso para hablar de esto, pero es un caballero que ha pasado por momentos muy duros, incluido la pérdida de un hijo. Y un día yo le pregunté en medio de su alegría y en los sociales, liderando jóvenes, hermano, ¿cómo le hace usted? ¿Cómo le hago de qué, pastor? Sí, ¿cómo le hace usted para ser una persona tan feliz como es, a pesar de pasar tantas cosas duras? Se me queda viendo, piensa un ratito y dice, ah, mire, le voy a decir,
Para mí la vida es como tener un terreno que Dios te ha asignado. Y pastor, hay gente que tiene su terreno bien cuidado y hay gente que lo tiene lleno de maleza. Para mí, la actitud que yo tenga para cuidar mi terreno es el tipo de terreno que tendré. Y luego agregó el mejor de los sermones que hasta entonces había escuchado. Me dijo, así que asegúrese de estar en el terreno correcto. Actitudes frente a mi terreno, eso me hizo pensar. Las actitudes tienen un impacto importantísimo en nuestras vidas. No importa las circunstancias, las actitudes determinan muchas de las de los resultados que vamos a tener en nuestra propia vida. Y al analizarlo con más calma, me di cuenta que eso es verdad. Eso es verdad. La actitud tiene un impacto directo en nuestras vidas, más a veces de lo que meditamos. La actitud puede determinar que seamos muy felices o muy tristes, porque todos tenemos problemas. A ver, levante la mano el que trae un problema esta mañana. Levante su mano. Chiquito o grande, lo que sea. No le quedó el zapato bien, ve, le trae doliendo ahí. Lo que sea. Todos tenemos problemas en algún momento de la vida. El asunto es este, ojo, pestaña y ceja, mucha oreja. Cuando el problema llega, la actitud que yo tengo hacia él puede darle dos direcciones. O lo amortigua y lo minimiza, o lo incendia, lo explota y lo transforma en una crisis. Cuando yo vivo transformando problemas en crisis, entonces siempre voy a vivir bien, lleno de espinas, aún en la vida cristiana. Pero si yo estoy minimizando problemas constantemente, solucionando, entonces voy a poder respirar tranquilo y vivir una vida feliz en medio de las circunstancias adversas. Pregúntale al de al lado esta mañana, no por ser chismoso, sino por estar bien informado. ¿Qué actitud tienes en la vida? Dígale así al de al lado, pregúntele. ¿Qué actitud tienes en la vida? ¿Qué actitud? Ya se acuerdan cómo responder, ¿verdad? Respóndale, desquítese el otro. Eso no es cosa tuya. Preocúpate por tu actitud, dígale sí. Fíjese bien, para aprovechar los minutos que nos quedan, para no quedar en lo general de las actitudes, me gustaría que revisemos rápida y velozmente cuatro actitudes específicas que pueden ayudarnos a minimizar nuestros problemas, pero si no las cuidamos, pueden convertir todos nuestros problemas ¿en qué cosa? En crisis. ¿Listo? Ojo, pestaña y ceja, mucha oreja. Saque su Biblia, por favor. Desenfunde. Todos vamos a usar la Biblia esta mañana. Primera actitud interesante. Esta actitud, esta es una garantía. Si usted quiere tener problemas y amargarse la vida gratis, cultive esta actitud. Primer libro de Samuel, capítulo 25. Primer libro de Samuel, capítulo 25, a partir del verso 2. Pongo el contexto rapidito. El rey David está huyendo. Se encuentra en un momento muy vulnerable de su vida. El profeta Samuel ha muerto, él está incluso en duelo. Se encuentra allá refundido en las montañas y está acompañado de un montón de gente que también trae problemas en su vida. O sea, puro amargado está con él. Ese es, ahora sí, literalmente, todo un ejército de amargados. Y gente mala, porque David tenía un corazón conforme al del Señor, pero la gente que estaba alrededor, no. Empiezan a faltarle las provisiones y empieza a tener hambre. Y David dice, ¿qué hago? Yo estoy convencido que la gente a su alrededor decía, pero ¿por qué el patrón no se decide? Está fácil, traemos espadas, vamos y asaltamos un rancho y comemos porque comemos. Esa era la forma en que ellos resolvían las cosas. Pero David, que tenía un corazón conforme al del Señor, dice, no, tranquilos, vamos a hacer las cosas con ley. Y entonces él trata de buscar una forma decente de conseguir comida. Siga conmigo, versículo 2 del capítulo 25. Había en Maón un hombre muy rico, dueño de 1,000 cabras y 3,000 ovejas, las cuales esquilaba en Carmel, donde tenía su hacienda. Y se llamaba, ¿cómo se llamaba?
Nabal, y pertenecía a la familia de Caleb. Su esposa Abigail era una mujer muy bella e inteligente. Nabal, por el contrario, mire qué interesante, era insolente y de mala conducta. Estando David en el desierto, se enteró que Nabal estaba esquilando sus ovejas y envió entonces, atención aquí mi familia, entonces envió a 10 de sus hombres con este encargo. Mire qué detallada es la descripción bíblica del encargo que David le da a estos hombres, porque los conoce, son gente mala. Así que él se encarga de que lleven instrucciones muy precisas. Miren, le dice así, verso 6, díganle que tengan salud, los pone a saludar, paz a tu familia y a todo lo que te pertenece. Acabo de escuchar que estás esquilando tus ovejas y como has de saber, cuando tus pastores estuvieron con nosotros, jamás los molestamos. En todo el tiempo que se quedaron en Carmel, nunca se les quitó nada. Pregúntale a tus criados y ellos mismos te lo confirmarán. Por tanto, te agradeceré que recibas bien a mis hombres, pues este día hay que celebrarlo. Dales, por favor, note este detalle, dales, por favor, a tus siervos y a tu hijo David lo que tengas a la mano. Yo estoy convencido que la descripción tiene una razón. David fue altamente cuidadoso. Señor, ¿por qué tenemos que ser tan educados? ¿No podemos llegar y arrebatar lo que hay? No, educados. Y allá van esos 10 hombres con espada, pero con un encargo educado al rancho de ese hombre a pedir comida. Ahora, vamos a ver eso un poquito más actual. Si 10 personas armadas hoy llegan a cualquier casa o rancho, ¿es problema o no es problema? Es problema, es problema. Pero mire, es un problema de esos que de sentido común se resuelve. Por ejemplo, déjeme ver a alguien que le tenga confianza, no vayamos a meter en un lío, ¿verdad? Hermana, fíjense bien, o cualquiera de las damas que está aquí, imagine que usted está cocinando, está preparando la comida, ¿no? Así la fiesta, la comida y todo, y le tocan a la puerta. Y usted va a la puerta, abre, cuando abre, encuentra 10 personas con metralletas. Antes de irse para atrás y desmayarse, uno de ellos se adelanta y dice, señora, no se asuste, no venimos a hacerle daño, lo único que queremos es comida. ¿Podría compartirnos algo de comida? Yo le pregunto, mis amigos, ¿qué se supone que tiene que contestar ella? ¿Qué dice, hermano? Ah, pero espérenme, es más, llévense la olla, pero váyanse ya. O sea, no hay mucho que pensarle, ¿me está siguiendo? O sea, es fácil, es un problema sencillo que hay que minimizar pronto. ¿Quieren comida? Señores, no sé, imagino que Nabal haber dicho, traigan 20 órdenes de tacos, que se lo lleven ya, pero que se vayan antes de que empiecen a ver lo que hay en el rancho. ¿Sí me están siguiendo? El asunto y el problema que enfrentó Nabal esa mañana era simple de resolver, pero este hombre tenía una actitud muy peligrosa. La manera elegante de decirlo es que él tenía una actitud que no cuidaba la forma de expresarse. La forma práctica de decirlo es que tenía una boca loca y floja. La que usted quiera. Pero note usted la respuesta que este hombre da. Siga conmigo. Versículo 10. Pero Nabal contestó, ¿y quién es David? ¿Quién es ese tal hijo de Isaí? Hoy día son muchos los esclavos que se escapan de sus amos. ¿Por qué voy a compartir mi pan y mi agua y mi carne que he reservado para mis esquiladores con gente que ni siquiera sé de dónde viene? Y aquellos se quedan, ¿qué dijo? Que no nos va a dar nada. Yo estoy convencido que más de uno dijo, yo lo mato. Pero ¿sabe por qué no lo mataron? Porque traían indicaciones claras. ¿No nos vas a dar nada? No. Y ya se van. Los hombres se regresan. Ahora usted imagina a David. David esperando la comida. ¿Usted ha traído hambre un día? ¿A poco no? Hasta la buena gente se va. Así con, híjole. Ya vienen, rey. Ya vienen. Van llegando. ¿Dónde está la comida? No nos dio nada. ¿Cómo que no les dio nada? Nada. ¿Y qué dijo? Pues que no te conoce.
No me conoce. Oye, no me conoce. Mire, Naval tuvo la capacidad de sacar de quicio al hombre conforme al corazón de Dios. Esa es una virtud equivocada, muy brillante. Y David dice, señores, tomen sus armas. ¿Y qué vamos a hacer? Voy a presentarme con él. Y voy a asegurarme que mi rostro sea el último que conozca en su existencia. Y ahora sí, señores, barra libre para todos. Asaltamos el rancho, saqueamos todo, maten lo que se encuentre. La pregunta es, ¿qué necesidad había de eso? Y ahora no marchan 10 hombres en buena ley. Ahora vienen cientos de personas a destruir el rancho, matar las personas, destruir todo. ¿Todo por qué? Por una boca loca y floja. Una actitud de no cuidar lo que se dice frente a un problema. ¿Estás siguiendo lo que estoy diciendo? O le voy a decir esto con todo cariño y con todo cuidado. Una persona con la misma actitud de Naval hoy día siempre va a vivir en problemas por lo que dice. La forma en que lo dice y cuándo lo dice. Si nosotros no cuidamos nuestra lengua, siempre viviremos en problemas y pleitos constantes gratis. Y estaremos maximizando nuestros problemas en crisis. Claro que hay que hablar, pero hay que saber cuándo, cómo y dónde. Y eso el Espíritu lo guía. Dile al que está al lado, cuida tu boca. Dile al de al lado, cuida tu boca. Cuida tu boca. Y el de al lado, dígale, y tú también. Y ahí nomás la dejamos para no meternos en más problemas con la boca. ¿Estamos bien? Segunda, rapidito. Vayan conmigo, por favor, al libro de Génesis, capítulo 12, rapidito. Génesis, capítulo 12, a partir del verso 10. Contexto rapidísimo. Ahora vemos a Abraham, el padre de la fe. Él está en un viaje buscando también refugio y alimentación. Y cuando Abraham va caminando, llega a una tierra extranjera y enfrenta un problema. Fíjense cuál era el problema. Este problema a simple vista parece dar risa, pero no, es un problema serio. Vayan conmigo a Génesis 12, versículo 10. Hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham, ¿a dónde, mis hermanos? A Egipto, para morar allá. Porque era grande el hambre en la tierra. Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai, su mujer, he aquí, ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto. Mire qué interesante, hasta ahora. Sí tenía un problema, ¿eh? Es como si el esposo dice, oye, ya tenemos 20 años de casados, ahora me doy cuenta que eres hermosa. Bueno, está raro, pero así dice la Biblia y así era. Y cuando te vean los egipcios, dirán, su mujer es, y me matarán a mí y te dejarán vivir a ti. Ahora pues, di que eres, ¿qué cosa? Mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya y viva mi alma a causa de ti. Yo voy a hacer una pregunta, mis hermanos, piensen un poquito en esto. ¿Era el problema de Abraham real o imaginario? Bueno, si usted se mete un poquito a mirar cómo eran nuestros amigos egipcios en ese tiempo, usted se va a dar cuenta que era bien real. Sí corría riesgo. Pero, claro, pensándolo desde la tranquilidad de la iglesia universitaria, que casi es el cielo, amén, uno podría decir, oye, pero está bien, lo podían matar, pero ¿no es Abraham el padre de la fe? ¿No es él el que nos inspiramos lecciones de escuela sabática por montones? No podía entonces él, Sarai, sabes que antes de llegar a Egipto vamos a arrodillarnos y arrodillarse y decir, Señor, por favor que no me maten a causa de la esposa guapa que me diste. ¿No es esa la solución práctica? Sin embargo, Abraham tiene una actitud de enfrentar su problema fuera de la palabra de Dios, ni siquiera consulta. Y su solución se llama mentira. Dile que eres, ¿qué cosa? Mi hermana. ¿Resultado?
su problema, ¡fum!, escaló a ser una crisis, porque prontito estaban a punto de quitarle a su esposa. Te conoce la historia, y si no la conoce, antes de comer esta mañana, estúdiela. Casi le quitan a la esposa y él sufriendo en su propia presencia, porque decidió enfrentar su problema con una mentira. Y este es el punto. Siempre que yo dé soluciones a mis problemas que están fuera de la palabra de Dios, no importa quién sea, no importa si me guste o no, siempre mis problemas escalarán a cosas mayores. Porque el consejo del Eterno es sabiduría. Mas el hombre necio se pierde en su propia locura. Dile al de al lado, soluciona tus problemas en la palabra de Dios. Dile hacia el de al lado, soluciona tus problemas en la palabra de Dios. ¿Ya practicaron la respuesta? Y tú también, díganles, tú también. Génesis capítulo 20, sigan conmigo, adelántense un poquito ahí. Esta es la tercera de cuatro actitudes que nos van a mantener en muchos problemas si no los cuidamos. Génesis capítulo 20, a partir del verso 1. Ojo, pestaña y ceja, mucha oreja. De allí partió Abraham a la tierra del Negev y acampó entre Cades y Shur, y habitó como forastero en Gerar. Y dijo Abraham de Sarai su mujer, ay, 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 ¿qué dijo? Es mi hermana. Y Abimelec, rey de Gerar, envió y tomó a Sara. Pero Dios vino a Abimelec en sueños y le dijo, he aquí, muerto eres por causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido. ¿Qué es lo que tenemos aquí? La primera vez en Egipto, Dios interviene y saca del problema a Abraham. Y Abraham sigue su camino y se vuelve a topar con el mismo problema. ¿Y qué es lo que hace Abraham? Abraham hace lo mismo que la vez anterior. Oye, diles que eres mi hermana otra vez. Oye, pero es que, ándale. ¿Cómo se llama eso, mis hermanos? Se llama no aprender de los errores. Siempre que nosotros no aprendamos de los errores, vamos a vivir repitiendo historias, constantemente tocando con la misma piedra. Y el problema cada vez será mayor, 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 mayor. Y eso es una realidad dura. Familias que tienen un problema y Dios la rescata y la sana, y al rato el mismo problema, y el mismo problema, o el mismo asunto, y otra vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez. Un día yo llegué a una casa lejos de aquí, cerca de allá, en un lugar que jamás conocerán. Y llegué no por el papá, sino por el hijo. Pastor, vaya y hable con mis papás que se van a divorciar. Vaya y hable con mis papás que se van a divorciar. Por favor, el hijo desesperado, un muchacho de 17 años. Y pues yo fui, hermano, pues aquí vengo. ¿No será que hay algo por lo cual usted quiera que oremos? Mi papá, pues ya experimentado, me dice, mi hijo le dijo que viniera, ¿verdad? Está bien, yo le voy a decir, si no estamos divorciando, pastor. ¿Puedo ayudar en algo? No, no puede. Puf. Solo Dios puede ayudarme, pero le voy a decir una cosa. Se lo voy a decir así, y esto ni mi hijo lo sabe. Mi hijo piensa que me voy a divorciar porque mi esposa tiene otra relación. Pastor, no me voy a divorciar por eso. Me voy a divorciar porque esta es la sexta vez que mi esposa tiene otra relación. La primera vez perdonamos, todo se arregló. Segunda vez perdonamos, todo se arregló. Tercera, cuarta, quinta. Pastor, ¿algo más que me quiera decir? No aprender de los errores es mortal. Y siempre nos traerá mucho dolor y muchos problemas. Dile al de al lado, pero esta vez, si es tu esposo o esposa, dilo con más ternura. Dile así,
Aprende de tus errores, viejito. Dígale así al de al lado. Aprende de tus errores. Aprende de tus errores. Ah. Y ahora contéstele con más cariño. En el nombre de Dios, aprenderé de mis errores. Diga así, repítale usted en el Señor. Última situación que nos puede meter en serios, serios problemas. Si me puede acompañar, por favor, ahí mismo. Nos hemos quedado todo el resto de esta historia en Génesis. Génesis 26, versículo 6. Si lo tiene, por favor, diga amén. Amén. Entonces Isaac. ¿Entonces quién? ¿Quién es Isaac? Hijo de Abraham. Se quedó a vivir en Gerar. Los hombres de ese lugar preguntaron a Isaac sobre su esposa y él respondía, ay, 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 ella es mi hermana. Le daba miedo decir, ella es mi esposa, porque pensaba, ¿qué cosa pensaba? Si lo hago, la gente de este lugar me matará para quedarse con Rebeca, porque es muy hermosa. Hermanos, ¿cuál es la moraleja de esta historia? Y alguno estará pensando, pastor, la moraleja es, no te cases con mujeres hermosas. Pero no es la moraleja, no. Mire qué interesante, estamos hablando del hijo, años después, enfrentando el mismo problema que el padre. Usando la misma estrategia que él. La mentira. Y la pregunta es, ¿por qué? Ya Isaac vio a su papá conectado con Dios, las promesas, el padre de la fe. Entonces la pregunta es, ¿por qué repetir lo mismo? Y este es el punto. Y debo decir con todo el corazón que este es el punto de los que más me pega en mi corazón. Porque esta es una realidad dura, pero es real. Mis hijos heredan mis actitudes. Mis hijos heredan eso. Si yo soy inseguro, si yo soy nervioso, usted ve al hijo. Normalmente es así. Inseguro, nervioso. Los hijos absorben no por lo que escuchan, sino por lo que ven. Y esa es una responsabilidad enorme para nosotros como padres. Pero el punto es este. Es muy importante buscar ayuda y sanar nuestros traumas del pasado. Si nosotros no hacemos eso, vamos a vivir arrastrando historias pasadas y trayéndolas al presente, arruinando nuestro futuro. Y siempre vamos a vivir en problemas que ocurrieron hace muchísimos años. No hablo solo de rencor, hablo de traumas, de fantasmas. Así llegamos al matrimonio, así vivimos, así lo arrastramos. Nunca lo tratamos. Lo minimizamos y pensamos que es normal, pero no, no es normal. Si no nos liberamos del pasado, siempre viviremos en crisis, en problemas y en dolores. ¿Cómo cuidar ese terrenito que usted tiene, que se llama vida y que es un regalo del Señor? Número uno, cuide y vigile en extremo y en seguridad su lengua, su boca y su forma de hablar. Dos, ¿alguien se acuerda? Soluciona tus problemas investigando en la palabra. ¿Dónde está la respuesta? Y aunque no te guste, enfréntalo así. Siempre será un buen resultado. Tres, aprendamos de nuestros errores. Y cuatro, liberémonos en Cristo. Busquemos la ayuda necesaria para liberarnos de los fantasmas del pasado. Y de esa forma, es posible, solo es posible, no me haga mucho caso, que quizá descubramos que la mitad de nuestros problemas se nos acaban. Y eso ya sería una gran bendición. Yo no sé cómo usted está esta mañana. Yo no sé.
tiene cara de que se encuentra muy bien. Como dije, esta iglesia prácticamente es el cielo, yo lo creo. Pero es posible que entre nosotros o a través de las pantallas haya alguien que tiene un terreno muy lastimado, un terreno muy herido, y las actitudes han convertido tu vida llena de problemas en algo insoportable. Tocaba con la guitarra este canto para tres muchachas que cantaban en la universidad. Militza, Ana y Priscila. Y yo era el disque guitarrista. Prometimos que un día íbamos a cantar aquí este mismo canto, con una letra muy bonita, muy sencillo. Pero nunca se pudo. Ana se fue a Veracruz, Priscila se casó y se fue al sureste, y Militza murió en un accidente. El remanente esta mañana está aquí. Y hoy pretendo pagar esa promesa con la oración de que este mensaje sea útil para tu vida. Si estás cansado de la vida, si estás cansado del dolor, trae tus pesares y tus penas, llévalas a Cristo sin temor. Dale hoy a Jesús, dale todo a Cristo, tu temor, voluntad y tu ser. Dale hoy a Jesús, dale todo a Cristo, y tu vida en gozo Él cambiará. Él no te promete las riquezas, ni te ha prometido cielo azul, pero te promete darte de su paz un corazón libre de ansiedad. Dale hoy a Jesús, dale todo a Cristo, tu temor, voluntad y tu ser. Dale todo a Cristo y tu vida en gozo Él cambiará. Y tu vida en gozo Él cambiará. Esta mañana, el Dios de aquellos que son felices a pesar de las pérdidas y los dolores, ese Dios está presente entre nosotros y está esperando que alinees tu actitud con Él. Y así estarás en el terreno correcto de la vida. Alguien quisiera decirle al Señor hoy: Señor, yo quiero estar en el terreno correcto. Y hoy quiero alinear mi actitud contigo. ¿Alguien quiere decirle eso al Señor? Póngase en pie, si usted quisiera. Póngase en pie. No es por molestarlos. Es que las palabras se olvidan, pero los actos se recuerdan. Y al ponernos de pie, podemos recordar nuestra decisión. Le trae su micro. Vamos a orar esta mañana. Y voy a dar un tiempecito en silencio, muy breve, para que usted pida con el Señor que su actitud sea transformada y alineada a su voluntad. Oremos juntos. Querido Padre Celestial. Querido Padre Celestial. Ayúdanos. Ayúdanos. A alinear nuestra actitud. Alinear nuestra actitud. A tu voluntad. A tu voluntad. Si hemos fallado en eso. Si hemos fallado en eso.
Permítenos, permítenos ser sanados en Jesucristo. Ser sanados en Jesucristo. Si estamos en medio de conflictos, si estamos en medio de conflictos, ayúdanos a salir victoriosos. Ayúdanos a salir victoriosos. Pero por favor, pero por favor, no permitas, no permitas que ninguna persona, que ninguna persona que esta mañana entró al templo, esta mañana entró al templo, ni adulto ni joven, ni adulto ni joven, salga de la misma forma ni vacío. Salga de la misma forma ni vacío. Sino que salgamos. Sino que salgamos. Dando la vida a Cristo. Dando la vida a Cristo. Nuestra actitud a Cristo. Nuestra actitud a Cristo. Y felices. Y felices. A pesar. Del dolor. Del dolor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.